Las brasas de Alberto, un referente en la Costa del Sol. Nos encontramos en este enclave de Estepona, una ciudad maravillosa que está llena siempre de turistas y de visitantes, porque es una ciudad admirable por su belleza, por todas las cosas que hay que ver, su orquidiario y sobre todo también la gastronomía, que vamos a resaltarla hoy aquí en este restaurante de la mano de Ángel, que nos recibe siempre con los brazos abiertos y bueno, casi con la forma roja. Hoy también hemos visto su nuevo jardín vertical, muy de actualidad. Bueno, tengo la voz un poco tomada por el invierno, pero que lo voy a solucionar ya mismo con estos caldos que nos ha puesto también aquí Ángel, que es un entendido también en lo que son acompañar la gastronomía con los caldos excelentes, como está mandado. Bueno, hemos visto muchos cambios que me gustaría que me lo definieras, porque ha quedado todo fantástico. Bueno, primero te saludo, Ángel, de verdad, que tenía muchas ganas de venir a verte. Ante todo, muchas gracias por estar aquí. Siempre es un placer teneros en esta casa, teneros en Estepona. Estamos encantados de recibir vuestra visita. Y luego, pues nada, sí, hombre, somos de la opinión que hay que ir siempre renovándose, siempre tenemos que intentar mejorar, siempre tenemos que intentar invertir en el negocio para no quedarnos obsoletos. Entonces hemos hecho un cambio un poquito también visual, pero también práctico. Hemos dado fuerte en la cocina, hemos hecho una parrilla grande con carbón y leña de encina sobre todo, que nos va a hacer dar un salto de calidad y a la hora de servicio, incluso de rapidez, porque antes lo que teníamos era un poquito más pequeña. Entonces, siempre pensando en mejorar la forma de un buen servicio al cliente, hemos optado por hacer una parrilla a medida, que está dando unos resultados fantásticos y que espero que probéis y que os guste y que le deis el visto bueno a vosotros y a todos. Nosotros hemos estado ahí investigando un poco, nos hemos metido en el corazón del restaurante, que es la cocina, incluso hemos visto este cochinillo ya, que estaba ya con ese color tan bonito, y la parrilla al rojo vivo ya ahí esperando que se pongan las carnes y que la vamos a ver ya mismo también, ¿no? La verdad que quedó muy bien. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que estamos también dando mucha importancia y cada vez tiene más importancia los asados. O sea, solo hacemos por encargo porque para nosotros es muy importante que un buen asado esté recién hecho. O sea, si tenemos el asado hecho pero no lo vendemos o tarda en venderse, luego el recalentarlo, para nosotros el asado pierde mucho. Entonces es un producto que solo hacemos por encargo. Al principio es complicado, pero al final la gente se está acostumbrando a encargarlo y luego la verdad es que la gente cuando lo prueba lo agradece. Y ahora a ver si os puedo enseñar el cochinillo, vais a ver cómo se queda crujiente, sin ningún exceso de grasa, se queda en un punto muy bueno. Y como siempre ya sabéis que para nosotros lo más importante es la materia prima. La verdad es que viene muy bien porque fíjate que nosotros estamos mucho en la calle y hablamos con muchas personas y tal, y no sé qué ve, que la gente piensa que estamos en la Costa del Sol y que nada más que hay que comer pescado, pero es que también hay un surtido de carne deliciosa, que hay muchas personas que vienen de fuera y que les apetece venir a la Costa del Sol, pero no a comer pescado, que también, pero la carne es también muy demandada. Yo imagino que cuando tú cogiste el restaurante, eso es lo que has observado, ¿no? Que la gente venía aquí pues a comerse un buen chuletón, una buena carne. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que es un tramo que hay muy poco y casi todo lo que hay es, hay algunos, pero casi todo argentino, algo con carne nacional y con, porque tenemos una carne y unos animales en España excepcionales y muy bien criados, que son únicos, para mí los mejores del mundo. Entonces yo creo que faltaba eso, por eso montamos el restaurante y hombre, no es fácil, la gente le ha costado a lo mejor un poquito entender un poquito cómo es, pero ahora mismo va fenomenal y lo importante es tener una buena materia prima y la gente lo agradece y la gente está encantada y cada vez la afluencia de gente es mayor y agradecidos por ver y por también intentamos enseñar un poquito, saber lo que se come, no engañar a nadie, lo que es vaca, lo que es ternera, lo que es buey, buey, la maduración, el tipo de cortes y yo creo que siendo sincero, enseñando a la gente y sin engañarlo, yo creo que podemos tener éxito. No es tonto, se da cuenta enseguida de la calidad. Bueno, Ángel, ya siempre hablamos un poquito de la temporada y ahora estamos ya en el invierno y lo hemos notado también por el clima, la lluvia y todo. Y yo creo que hay épocas que se demandan más unos platos u otros, ¿no? En esta ocasión has incorporado también, además de esta reforma tan bonita, algún plato nuevo en la carta. Sí, claro, hombre, nosotros normalmente en todas las estaciones tenemos un poquito de cocina de mercado. O sea, según la época del año nos vamos, sobre todo la carta es fija, pero las sugerencias las vamos cambiando y nos vamos adaptando a los productos de temporada.
y ahora esto que también es demandado, porque la gente que come mucho, la verdad, en la calle le falta un poquito de un plato de cuchara. Un plato de cuchara hecho con una materia prima de primera calidad y hecha como lo hacían nuestras madres y nuestras abuelas. Entonces estamos incorporando los platos de cuchara. Y la verdad es que llevamos este invierno y está teniendo una aceptación muy buena. La gente, la verdad, es que lo agradece, porque al final, que está en la calle, siempre carne, pescado, un buen plato de cuchara un día como hoy, frío, con viento, también como que apetece mucho. Y si lo haces con un gran producto de calidad y con buenos acompañamientos, un éxito, espero. Bueno, hablando de los guisos, yo quiero que me destaques algo que está ya en los fogones, que se está cocinando y lleva como un nombre religioso de... Sí, el guiso del obispo. El guiso del obispo es un guiso que es diferente, que no está muy visto, que es algo, es una mezcla, lleva garbanzo, lleva alubia pinta, lleva un poquito de arroz y es muy bueno. Es algo también queremos diferenciarnos y queremos dar algo diferente, y bueno, espero que lo pruebes y espero que te guste. Para mí es lo más importante. Estoy pensando en ello. Bueno, además que tenemos puesto aquí unas delicatessen aquí, unos guisantitos con un huevo. A ver, cuéntame un poquito esos platos que han salido al día. Sí, es un platito que hemos hecho para hoy, que hemos comprado unos guisantes muy buenos en el mercado y hemos hecho unos guisantes. Como estuvimos el otro día escogiendo jamones en Jabugo, volvemos a acompañar con unos guisantes con jamón de bellota de Jabu. Y lo hemos acompañado con un huevo escalfado a 65 grados. Y los champiñoncitos con ese toque picante, que también nos han gustado mucho estas cositas que tú pones de entrante, que nos encanta. Más, fíjate que tenemos muy buenos recuerdos. Antes estábamos comentando con Javier las catas que se han hecho aquí tan bonitas. La última fue la de La Mancha, que estuvimos nosotros, y que acompañaste cada caldo con unos platos estupendo, muy variado, y que era fabuloso. No sé si vas a seguir en esta línea este año 2019, si vas a tener algo así que me puedas ya adelantar o no, o lo dejamos ahí en incógnito todavía. No, la verdad es que lo he abandonado, me centro un poquito en las reformas y en los cambios nuevos y eso lo he apartado un poquito, pero sí, hombre, algo que tenemos que recuperar, es algo muy bonito, que además nos reunimos casi todos amigos y hacemos cosas muy chulas, muy bonitas, podemos probar vinos buenos que le aporta la bodega sin pagar un precio excesivo. Entonces es una oportunidad que yo creo que, aunque lo he abandonado, culpa mía, espero ahora, ya que está todo más o menos estabilizado, volver a recuperarlo y hacer muchas más catas y teneros por aquí, espero. Nos da eso una enseñanza, porque eso es cultura y aprendemos muchísimo de ello, y nos abre muchas puertas también cuando salimos fuera, de que esto ya lo conocí yo ahí en la brasa de Alberto. Es verdad, nos pasa eso. Bueno, Alberto, cuéntanos un poquito el horario, porque habrá personas que se incorporan nuevas ahora con las redes sociales y todo, que no lo conociese y dirá, bueno, pues qué apertura tiene, está abierto todos los días, cerráis un día a la semana. Bueno, pues abrimos todos los días menos los miércoles. Los miércoles cerramos por descanso del personal. El horario de cocina es de 1 de la tarde a 4 y de 7:30 a 11:30. Luego el salón está todo el día en funcionamiento. Y nada, estamos en el centro del pueblo, en Estepona, que está Estepona cada día más bonita, está espectacular. Y os recomiendo que vengáis, echéis un vistacito, deis una vuelta por las calles del pueblo, que están preciosas. Y como colofón, vengáis a comer, a disfrutar de una buena carne y de un buen aperitivo. La persona que venga por primera vez a la brasa de Alberto, no haya venido nunca, y te diría, ¿qué me recomienda? ¿Qué le recomendarías, por ejemplo, a esta persona que nunca ha venido? ¿Qué recomendación le harías? Hombre, normalmente intento hacer un poquito de psicólogo, intento preguntar por sus gustos. Tenemos una carta muy amplia y depende mucho de cada persona. Si le gustan carnes con más sabor, carnes más suaves, un poquito más grasa, menos grasa. Un poquito intento, como casi todas las mesas las atiendo yo, la mesa que quiere que se le aconseje, intento un poquito indagar sobre sus gustos y ahí le hacemos un menú. Tenemos muchísimas opciones y todas de muy buena calidad. Entonces siempre es mejor observar al cliente, cada cliente es diferente, cada cliente tiene un gusto y hay que observarle y hay que intentar hacerle un menú a cada persona a su medida. Está muy bien. Bueno, pues dicho esto, ya sabéis que además os va a recomendar lo mejor. Bueno, pues muchísimas gracias por atendernos, Ángeles. Estoy deseando de probar este guiso, que tiene muy buena pinta y huele muy bien aquí en el restaurante. Así que te agradezco siempre que nos atiendas tan fenomenalmente como lo hace. De verdad, enhorabuena por tu trayectoria profesional. Gracias. Muchas gracias. Para mí es un placer que estéis aquí. Siempre lo es y espero que vengáis muchas más veces.